Esto se llama arte joven, se lleva haciendo hace más de 25 años y supone una oportunidad para que los jóvenes vengan y ofrezcan sus artes plásticas, teatro, música, danza, pintura. Hoy pueden haber aquí más de 500 jóvenes, de forma que nos traen esas cositas que tienen en casa y que por las razones que sean, no se atreven a que la gente las pueda ver. Yo creo que aparte de ser un día especial, es una oportunidad que a los jóvenes de este pueblo y de esta zona se le dan para que las artes plásticas se puedan visibilizar. Por lo tanto, nosotros estamos contentísimos que después de 25 años el evento no solamente siga vivo, sino que esté perfectamente consolidado. Por lo tanto, invitaciones para todos y para todas. Esto es algo para jóvenes, pero como la gente pueda ver, hay un ambiente familiar absoluto. Aquí podemos hablar que hay un encuentro entre abuelo, padre, madre, hijo, porque sé que mucha gente con cierta edad viene a contemplar las artes plásticas que sus nietos hacen. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta sociocultural, lúdica, de muestra de una actividad que los jóvenes, por suerte, vienen haciendo desde hace años. Por algo tenemos más de 12 escuelas abiertas, donde hay pintura, donde hay teatro, donde hay folclore, donde hay música. Además, muchas de estas partes de las cosas que vamos hoy aquí a ver son hechas por las escuelas nuestras, quiere decir, por esos jóvenes que durante el curso aprenden cosas y hoy lo están sacando a la calle para que la gente disfrute de ello. La primera vez que como presidenta del Cabildo puedo estar en la Orotava en Arte Joven, pero no es la primera vez en este evento tan familiar. Sabemos que además la Orotava es un pueblo, un municipio que siempre se ha volcado con los jóvenes, con la cultura, con la educación. Es algo que Francisco Linares, su alcalde, siempre ha tenido a gala. Como vemos, miles de jóvenes entregados, trabajando por la cultura, por el arte. Tenemos un día maravilloso en el que la familia puede disfrutar y también los jóvenes dar a conocer pues parte de los trabajos que han hecho a lo largo de todo el año.